Hola hola, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. La noticia de la desaparición de la actriz Naya Rivera, mejor conocida gracias a su personaje de Santana en la serie musical Glee, está llenando de consternación a todos sus fans y las redes sociales. El motivo aún sigue siendo todo un misterio lo que pudo haber ocurrido ese día y ahora su investigación ha dado un giro bastante dramático. ¿Qué te parece si juntos lo descubrimos aquí en Chicas Cosmo? Es por esto que te presentamos labores de rescate de Naya Rivera dan drama. Giro, las autoridades la dan por muerta. Así como lo escuchas, hasta el momento lo único que se sabe es que la joven actriz acudió al lago Piru alrededor del mediodía del día miércoles, acompañada tan solo de su pequeño hijo de cuatro años. Según narró el mismo niño, su madre bajó a nadar y jamás regresó. Tres horas después de que el bote rentado hubiera zarpado, fue encontrado a la deriva. Las autoridades fueron notificadas y a partir de ese momento la búsqueda empezó. Sin embargo, desafortunadamente, con resultados negativos, ya que hasta el momento no se ha logrado encontrar a la actriz. Por esto, autoridades han cambiado oficialmente la búsqueda de una misión de rescate a una misión de recuperación. A través de una conferencia de prensa que diera el departamento del sheriff del condado de Ventura, confirmaron que las autoridades presumen que la actriz falleció, esto después de haber desaparecido en el viaje que realizaba con su hijo. Según la conferencia de prensa, aproximadamente 50 miembros del personal del sheriff, junto con un helicóptero, tripulaciones de botes, buzos y vehículos aéreos no tripulados, registraron el lago durante durante más de 5 horas hasta llegar la noche del día miércoles. Esto cuando ya había cero visibilidad en el agua y las condiciones se volvían peligrosas para los buzos. El día de ayer 9 de julio, a primera luz del día, aproximadamente 100 miembros del personal nuevamente se incorporaron para reanudar la búsqueda. Se informó que incluso a la luz del día, la búsqueda de los buzos experimentados no dio resultados, todo debido a que había muy poca visibilidad. Por eso, el proceso de recuperación se ha vuelto cada vez más lento. El departamento de sheriff del condado también comentó: Suponemos que ocurrió un accidente y suponemos que desafortunadamente terminó ahogándose en el lago. La policía del condado también difundió en sus redes sociales un video en el cual se ve precisamente el momento de llegada de Naya Rivera en el estacionamiento del lugar. Esto aproximadamente a la una de la tarde del día miércoles. En un video de 15 minutos de duración, se puede apreciar claramente a la actriz descender de su vehículo y dirigirse a la cabina del alquiler de botes para segundos después ir directamente al bote donde desapareció. En el video se puede ver el momento en el que la embarcación sale del muelle y comienza a navegar por el lago. Hasta el momento se desconoce lo sucedido, aunque las autoridades aseguran que todo se debió a un accidente, debido a que días anteriores la actriz había manifestado su alegría por vivir. ¿Tú qué opinas al respecto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos y recuerda, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.